Entonces, asíntotas e infinito. Vamos a ver entonces eso. Asíntotas horizontales. Here we'll discuss horizontal asymptotes and limits that go off to infinity. First, let's look at this function f of x here. As x gets very large, this function gets closer and closer to the line y equals 2 in orange here. When a function continues to get closer and closer to a line like this, we say that the line is an asymptote of the function. This is a horizontal asymptote because it's a horizontal line that the function is approaching. But asymptotes can also be vertical or diagonal. Which of the following functions has a horizontal asymptote? ¿Qué es una asíntota? Es una curva que se acerca, por ejemplo, a ser paralela al eje de las x, si es horizontal. Por lo que podríamos suponer que también podría haber asíntotas verticales si la curva tendiera a llegar a ser paralela al eje de las y. En esta gráfica, ¿cuál es, nos muestra un ejemplo de asíntota. ¿Cuáles otras funciones o las gráficas de cuáles otras funciones podrían presentar asíntotas? Las hipérbolas, las funciones cuadráticas, las funciones potenciales como potencia 4, cuártica que llamaríamos, o las elipses. ¿Cómo es una hipérbola? ¿Cómo es una función cuadrática? Ya las vimos. Recuerden que la potencia es el orden de la función. Entonces, esta sería una función de segundo orden y esta sería una función de cuarto orden. ¿Qué nos decía el orden? ¿Recuerdan? Entonces, ¿cuál de esas, apenas una elipse? Una elipse sería una función de segundo orden, dado que tenemos un exponente. Dos, aunque tenemos también y. Entonces, y recordamos, ¿una elipse es una función? No. De acuerdo a la definición que dimos de función, una elipse no sería una función. Entonces, esta queda descartada. De las otras tres, ¿cuáles podrían tener? Otra vez. Digo que se aburre esta y se duerme. ¿Cuáles de las otras tres? ¿La hipérbola, la cuadrática o de otra potencia podría tener un asíntota? ¿Quieren que pidamos la pista? ¿Sí? Ok, pedimos la pista. Let's start by sketching these functions. The graph of y equals 1 over x looks like this. And as x gets really big, 1 over x gets really small, so y gets close to 0. Another way of saying that is that as x gets really big, this function approaches the line y equals 0, which is this line here. So it looks like that's almost exactly the same as this picture here, where as x got really big, y got closer and closer to 2, or the line y equals 2. A quadratic function like this also seems to bend towards something. But if you try to draw a line, let's say we say, draw this line here, they'll just keep bending up more and more, and they'll keep bending away from it. So it turns out a quadratic function doesn't have any asymptotes. A quartic function is the same story. It looks sort of like a quadratic function, except it goes up a little faster at the ends, and it stays flat for a little bit longer. This is x to the fourth. For the same reason that a quadratic function didn't have any asymptotes, a quartic function also doesn't have any asymptotes. It always keeps bending away from any line you could try to draw. The last one, an ellipse, let's start over here, just looks like this. And as x and y get really big, the ellipse doesn't approach anything. It's not even defined when x and y get really big. So it has no asymptotes either. The only one that seems to have an asymptote is y equals 1 over x here. Hipérbola.
So as x gets large, f of x gets close to 2. If you follow a point on the curve, you see its y-coordinate gets closer and closer to 2 as x gets bigger. We can also say this using limits. You can read this one as the limit as x goes to infinity of f of x is 2. In other words, as x gets really, really big, infinitely big, f of x approaches 2. But what does it mean exactly when we talk about a limit as x approaches infinity? This limit here means that f of x can be forced to be closer and closer to 2 by making x bigger and bigger. Let's play with this function and see how this works. Vamos a ver cómo funciona esto. Let's write the function from the previous page as y equals 30 over 5x squared plus 7 plus 2. Okay, we said that this function has a horizontal asymptote at y equals 2. So as x gets really, really big, the y value approaches 2. So that means that there should be some value of x, let's put it over here, let's say, so that beyond this value of x, every single y value is getting closer and closer to 2. Not only that, but every single y value is within 1 of 2. So every single y value is going to be inside this window here. So the question is, what is this value of x? ¿Cuál sería el valor de x? Suponiendo que x es positiva, ¿qué tan grande es el valor de x para que y esté entre 1 y 2? Vamos entre 1 y 3. ¿Cuánto tendría que valer x? ¿Cómo podemos suponer? We want this function to spit out something that's within 1 of 2 by choosing a big value of x. Within 1 of 2 means the output has to be less than 3 and bigger than 1, so it has to be in this range here. Now you'll notice that no matter what value of x you put in, you always end up with something bigger than 1. But you don't always end up with something smaller than 3 coming out. If you put in values of x down here, you end up with values of y that are definitely bigger than 3. How do you guarantee that y is going to be less than 3? Well, you have to put in something bigger than some value of x here. This value of x, let's call it a, has the property that f of a is equal to 3. As long as x is bigger than a, the outputs are always going to be smaller than 3. Everything here is smaller than 3. So how do we find this point? Well, we can play with the graph. So if we pick this point here, we find an x-coordinate of 2.254 and a y-coordinate of 2.925, which is just a little bit less than 3. So if x is bigger than 2.254, then y is going to be less than 3, and y is also going to be bigger than 1 no matter what, because we get that for free. So it's going to be within 1 of 2, which is exactly what we wanted. Es una aproximación, correcto. Entonces sería 2 punto, ¿qué dijimos? 2.254 es un buen valor. 2.2. ¿Es el valor arbitrario? Nos está preguntando cuánto valdría x para que y estuviera entre estos dos. Entonces, una buena aproximación es aquí. Otras se llaman lejos. Sí. Fue por eso que nos dio este punto como una buena aproximación. Entonces ahí tendríamos un intervalo.
No tendría que ser exactamente el que nos dio ahí. Si le pongo yo 2.25, 2.25, realmente ya tendría que darle más. 2.55 vamos a poner. Tiene 2.2. ¿2. qué? Ah. Ah, tengo 2 puntos con razón. 2.25, digo, ¿verdad? Ahí está. O sea, no tengo que ir a la precisión que me pide, que me indica aquí. Aún así, en el 2.25 estoy cerca de este valor. Recuerden que el límite es el que se acerca a el valor que no está definido, que está indefinido, no se puede definir. Okay, but if y is really getting closer to 2, then we should be able to find another value of x. I'm just going to guess it's over here. So that for every input larger than this x, y will be within 0.1 of 2. So it'll be in this tinier window here. So what is this value of x? No, lo que nos está pidiendo es un valor de x para que el valor de y se acerque a 0.1 del valor de 2. Ya no a 2, sino que esté a 0.1 de diferencia de 2, en otras palabras, que esté en 1.9 o en 2.1. ¿No? Vamos a ver cómo lo sugiere. We want y to be within 0.1 of 2, so that means y has to be less than 2.1 and bigger than 1.9. Now, the function is always above 2, so we get this for free. So let's just focus on making sure that y stays less than 2.1. If y is going to be less than 2.1, let's draw it on the graph here, that means x has to be bigger than some number here. Let's call it a. How do we find out what a is? Well, f of a is equal to 2.1 there. To find a, let's just zoom in and see if we could find it. So I'm going to zoom in to the graph and then try to find a point whose y-coordinate down here is 2.1. So, to get a y-coordinate of 2.1, I need x to be bigger than 7.665. Pero lo obtendríamos si sustituimos este valor de x acá, 7.66 pongamos al cuadrado por 5. Ahora es soberbio. Okay. 7.66 lo sustituimos en x al cuadrado por 5 más 7. 30 dividido por ese denominador más 2 nos daría 2.1. Podríamos tratar de averiguar con cuál valor de x obtendríamos 1.9, por ejemplo, y estaríamos entonces del otro lado del 2, de ese intervalo del 2 que está indefinido. En 2 no es válido porque no nos da un resultado de cero en el cociente. Bueno, en el denominador y por tanto en el cociente. Nosotros, por ejemplo, si queremos ya el valor de 2.1, sabemos si queremos obtener su límite, podemos ponerlo en la fórmula y sustituirlo para obtener finalmente la Así es. De otra manera.
sustituimos aquí el valor que queremos, 1.9, 2.1, despejando x. Son las dos formas que se podría hacer. Y aquí nos dijo que podemos poner 7.66. O sea, como se dan cuenta, no tengo que acercarme al tercer decimal para que el valor sea correcto. Now let's try to figure this out more generally. Suppose we want to force f of x to be within epsilon of 2 by making x really big. Let's say that x has to be bigger than some number n. How big does n have to be? Remember, the closer we want to get to 2, the bigger x has to get, so n should depend on epsilon. Okay, ¿qué tan grande tiene que ser ahora x para que y, o la función de x, esté en este intervalo? 2 más epsilon, 2 menos epsilon, o una distancia epsilon del 2. Ese es el intervalo que hace la teoría del punto 1. Ahora lo generalizamos como un valor epsilon. ¿Cuál sería la expresión para esa función? X mayor o igual a 2 epsilon, x mayor o igual a 30 epsilon menos 7, x mayor o igual a la raíz cuadrada de 1 quinto por 30 entre epsilon menos 7, o x mayor o igual que 5 por la raíz cuadrada de 30 epsilon. Entonces, ¿cuál sería? Vamos a preguntar. We want f of x to be in this purple region here, which means x is to be bigger than n. Well, what's n? Notice that if you plug in n for x, what you get out is 2 plus epsilon. So f of n is equal to 2 plus epsilon. Now we know the formula for f. It's right here, so we can plug in for n. It's 5 n squared plus 7 on the denominator, then we add 2, and this is equal to 2 plus epsilon. Now, we can get rid of the 2 on each side, and then we can multiply both sides by 5 n squared plus 7. So let's put 5 n squared plus 7 here. We can get rid of it down here. Now let's divide by epsilon, 30 over epsilon. Get away from here. And then we can get rid of the 7 too, minus 7. Next up is the 5. This is 1/5 now. And finally, we can take a square root on each side. And we find that n is equal to 1/5 times 30 over epsilon minus 7. So as long as x is bigger than n, the output will be in this purple region, between 2 minus epsilon and 2 plus epsilon, which is exactly what the question was asking. Y de hecho es una raíz porque debe tener dos valores. Uno mayor que n, vamos a decir, el valor de y, y otro menor. So when we say the limit as x goes to infinity of f of x is 2, what we mean is that we can force f of x to be within some small distance epsilon of 2 by making x bigger than this messy expression here, which gets really big as epsilon gets really small. While it's great to understand what this limit means, you often won't need to use the formal definition we just worked out. But now you know what it means when we say the limit as x goes to infinity. Asíntotas verticales. Ahorita vimos el caso de las asíntotas horizontales. Vamos a ver qué sucede en el caso de las asíntotas. In this tutorial, we'll be looking at asymptotes that are vertical. Let's look at this function f of x here. As x gets very close to 2, this function seems to get closer and closer to the line x equals 2, which we've shown in orange.
This makes the line x equals 2 an asymptote of f. And because it's a vertical line, we call it a vertical asymptote. When functions have vertical asymptotes, they tend to get very large, going to positive or negative infinity. Here, as x gets close to 2, f of x gets more and more positive, so it's going to positive infinity. We can write this by saying that the limit as x approaches 2 of f of x is infinity. Let's play with this function a bit to see just how close we need to get to 2 in order to make f of x really big. Okay, so we're saying that y goes to infinity as x gets really close to 2. Well, let's look at x equals 2 here and let's zoom out a little bit. So as x gets closer and closer to 2, we're saying that y is getting bigger and bigger and going to infinity. Well, that means that we should be able to find some value of x so that y will always be greater than 10. So in this small window, very close to x equals 2, y will always be bigger than 10. So as long as we're sufficiently close to 2 on either side, y will be bigger than 10. How close to 2 do we have to be? ¿Cuánto tenemos que acercarnos a a 2? Para que más, ¿cuánto tendría que valer y para acercarnos lo más posible a 2? ¿Cuánto tenemos que acercarnos a la x? ¿Sí? Ahora para que y sea mayor de 10. Aquí por ejemplo nos puso 12 y mayor de 10. ¿Cuánto valdría x? Tenemos dos valores posibles. Uno mayor de 2 y otro menor de 2. Como vimos hace rato para el caso de leche. Aquí ¿cuánto valdría? Tenemos por ejemplo acá x es punto 14, y es punto 60. Tenemos que acercar este punto lo más posible al valor que nos está. Let's try to find a point where y is bigger than 10 and see how close the 2 it is. So let's go up here. This is where y is equal to 10. So we want a point that's up here, say this point, and here you'll see that y is bigger than 10 and x is very close to 2. So here y is equal to 12.272, which is bigger than 10, and x is equal to 1.918. How close is 1.918 to 2? Well, that's 0.082 away from 2. So if you're this close to 2, we know we're guaranteed to have something that's bigger than 10 coming out. Entonces, ¿cuánto tendría que valer? X. 1.9. Con 1.9 nos da una cercanía a 0.08. Vamos a ver si nos sale nada más el 1.9. 1.9. Quiere más. 1.91. 1.911. 1.912. Uno punto 91.3. Nos está pidiendo la diferencia. La diferencia, cierto. Al revés. Vamos a ponerle 0.08. No te vas a poner el tercer. Estaba yo cogiendo el otro lado. La diferencia. Okay. Okay, great. Now let's zoom out as much as we can on this graph. How close does x need to be to 2 to guarantee that the output, which just keeps going up here, it doesn't stop, it just goes up and up and up and up and up. How close does x need to be to 2 in order to guarantee that the output will be greater than 100? Ah,
ahora nos está pidiendo que sea mayor que 100. ¿Cuánto tenemos que acercarnos a 2? ¿Cuál sería la diferencia? Por eso me confundí hace rato. ¿Cuál sería la diferencia del valor cercano menos 3 a 2 para que Y sea mayor que 100? O sea, quedaría como ya en el primer piso. ¿Bien? ¿Cuánto tendría que valer? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Tiene que ser menor que 0.08? ¿No? ¿Cuánto podría ser? 0.07 es menor que 0.08, no, todavía más. 0.06, 0.05, 0.04. Si hace rato fue 0.08, ¿no? Sí. Más pequeña, dos ceros. Y el 8 también para que quede como el otro. ¿Se dan cuenta la diferencia? Acá era mayor de 10 y fue 8 centésimos. Si nos está pidiendo 10 veces más grande el valor de Y, podríamos entonces suponer que sería 10 veces menor que este. O sea, un décimo menos, ¿no? Entonces, ese número que estamos calculando, ¿es la distancia que hay de diferencia? La distancia del 2 a este valor de X. ¿Cuál sería el valor de X? Si fuera menor que 2, 1.992. El espacio que hay entre, vamos a poner aquí, aquí sería el 2, este valor, esta distancia sería esa que está ahí, 0.008. por lo tanto, aquí el valor de X, pero como si no funciona con la posición, aquí X valdría 1.992 y de este lado X valdría 2.008. La diferencia entre 1.992 y 2 es 0.8, y dado que tenemos esta hipérbola, la diferencia aquí también sería de 0.008. Sería, por lo tanto, la diferencia entre el 2 y este valor de X sería 0.008, que X valdría 2.008. Es decir, nos estamos acercando cada vez más a 2, pero no vamos a llegar a 2. ¿Cuánto valdría X para que Y valiera no 100, sino 1000? Podría tener dos valores. 1.9992 del lado izquierdo, y del lado derecho sería 2.0008, es decir, 10 veces más pequeño la distancia respecto al valor de Y igual a 100, que es 10 veces o vez más pequeño para Y igual a 10. ¿Es decir que aunque se vaya a 1 millón, nunca se va a tocar? Si fuera 1 millón, sería entonces, 1 millón sería Y igual a 1.000000, es 1 millón. Dice que tendría que ponerle otros 3 decimales, en 2.000000. 1, 2, 3, 8 y el 1.99912.
3, 2. Me estoy acercando cada vez más, pero nunca lo voy a alcanzar. Revisen, este es un concepto muy antiguo. Es un concepto que planteaban los filósofos griegos en el tiempo de la Grecia clásica, hace 2500 años. Revisen la... No, no revisen, ponemos como el nombre. La paradoja de Zenón. Es... Sí, es un concepto filosófico. Esta sería la demostración matemática del concepto filosófico planteado por los griegos. Las asíntotas verticales, horizontales. Now we're ready to formally define a limit that describes this vertical asymptote. When a limit has infinity on the right side, it means that we can make the output, f of x, as big as we want by forcing x to be very close to the number beneath the lim. Now we're ready to formally define a limit that describes this vertical asymptote. When a limit has infinity on the right side, it means that we can make the output, f of x, as big as we want by forcing x to be very close to the number beneath the lim. Here, that means we can force f of x to be bigger than any number n by making x very close to 2, say within delta. The bigger we make n, the smaller delta will have to be. Can you find an expression for delta that depends on n for this function, 1 over the absolute value of x minus 2? Ahora, ¿qué tan cerca tiene que estar en términos genéricos? ¿Cuál sería ahora, no el valor de n, sino que es un valor, un intervalo en y, sino el intervalo en x, al cual llamamos delta? ¿Cómo sería la expresión para esa función de x igual a 1 entre el valor absoluto de x menos 2? Estaría entre n y 2, entre este valor n de 2, o estaría entre el valor de el inverso de n de 2, o 2 veces n de 2, o el cociente de 2 entre n. Vamos a... How are we going to force y to be in this purple region here? Well, we're going to force x to be within delta of 2. But what's delta? Let's try to figure it out. If we put in 2 plus delta to our function, we're going to get out n. So f of 2 plus delta has to spit out n. Our formula for f is given down here. So 1 over the absolute value of 2 plus delta minus 2 is equal to n. We can simplify the thing inside the absolute value to get 1 over the absolute value of delta is equal to n. And because delta is a positive number, we can ignore the absolute value. If we solve this, we see that delta is 1 over n. So as long as x is within 1 over n of 2, the output will be bigger than big N, which is exactly what we wanted. Entonces sería el inverso de N. Right. By making x within 1 over N of 2, we force f of x to be bigger than N. In other words, we can make the function arbitrarily large as we get closer and closer to x equals 2. All we have to do is choose a smaller and smaller interval around 2, like this. So that's what it means when a limit equals infinity. If you ever have to convince someone that a function goes to infinity, show them that no matter what big number n they come up with, you can always make the function bigger than n by forcing x to be very close to the number underneath the lim. Bien. Bueno. Ahora. Este concepto tiene varias aplicaciones, o digamos que se presenta en diferentes fenómenos naturales reales.
Por ejemplo, aunque el concepto de tendencia al infinito se puede demostrar matemáticamente, en la realidad dependemos de la existencia de dos cosas: materia y energía. Todo en el universo está formado por materia y o energía. Bien, bueno, entonces, por ejemplo, si tenemos un recipiente con agua, por ejemplo, con un litro de agua, podemos tal vez disolver algo en el agua, una sustancia cualquiera, una sustancia agua, digamos, puede ser un ácido. Ese ácido, pongamos que A es igual a ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. De hecho, el cloruro de hidrógeno se le llama ácido clorhídrico porque el ácido clorhídrico se puede disociar, formar protones o proporcionar protones y aniones cloro. Bueno, hay un concepto que se define de este tipo de fenómeno que también se puede dar si lo que tenemos, por ejemplo, es el agua misma. El agua también podría, que está formada por un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno por enlaces covalentes, pero digamos por polares, porque el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Por lo tanto, el oxígeno le jala los electrones al hidrógeno y eso genera que se forme un dipolo eléctrico, una carga parcial negativa debido al electrón de más en el oxígeno y una carga parcial positiva en el hidrógeno porque está perdiendo el electrón. ¿Bien? Esto puede llevar a que finalmente este enlace, por ejemplo, se rompa y quede por acá el protón y por acá el oxígeno con su hidrógeno y el electrón que se llevó de vuelta. Así que, entonces tendríamos esto, H más OH. Entonces, el agua también puede proporcionar protones. De hecho, cuando tenemos agua aquí, sin el ácido, hay una pequeña cantidad de agua que está, vamos a decir, rota, disociada, decimos en química, formando protones y hidróxidos. ¿Qué tanta hay? Por cada mol de agua que ponemos hay 0.000001 moles de protones. ¿De qué otra manera podemos escribir eso? -7 moles en un litro de agua. Hay 10^-7 o un millonésimo, décimo, centésimo, milésimo, diez milésimo, cien milésimo, no, es un 10,000,000 de moles de protones en un litro de agua. Lo demás es agua con agua en agua, agua normal, agua. ¿Sí? Okay. Yo puedo expresar este número de esta manera: 10^-7, si a este le hago el logaritmo, es igual a -7. No me gustan los números negativos, me hacen recordar mis finanzas. Y al día, además estoy escribiendo con rojo, pero tantito. Entonces lo puedo multiplicar esto por -1. Por -1. Y entonces queda así. El logaritmo negativo de 10^-7 es igual a 7. Y esto es pH del agua.
La definición de pH es el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno en cualquier lugar. Ok, si yo pongo ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, perdón, en el agua, esta polaridad del agua va a hacer que el enlace, que también es polar, el hidrógeno con el cloro se rompa, y entonces el cloruro de hidrógeno se comporta como ácido. En química, un ácido es un donador de protones. Es la definición de Brownsfield y Lowry. Hay otra definición que es la de Lewis, que tiene que ver con los electrones, pero aquí nos conviene la de Brownsfield y Lowry, que son los protones. Entonces, si yo pongo 10 a la menos 2 moles por litro de HCl, ¿cuál va a ser el pH de esta agua? ¿Tengo un mol? Ya no solamente un mol de agua, sino tengo un litro de todo, del agua más el ácido. Esto es un litro. No de agua, sino de solución completa. Entonces, el volumen completo es un litro, y en ese litro tengo 10 a la menos moles de cloruro de hidrógeno. Como está en el agua, ¡pum! Se rompe el hidrógeno, la molécula, y me proporciona más protones que los que tenía yo con el agua. ¿Cuántos protones va a haber que me proporcionó el hidrógeno? Serían 10 a la menos 2 protones por litro. ¿Bien? De hecho, moles de protones. ¿Cuál sería el pH de eso? ¿Cuánto es el logaritmo negativo de 10 a la menos 2? 2. Entonces, el pH de una solución, se dice, cuando tengo un solvente, que es el agua, y un soluto, que sería el cloruro de hidrógeno, va a tener un pH de 2. ¿Y eso qué es? Esto es ácido. Muy ácido. ¿Cómo sé que es muy ácido? Si le pongo 10 a la menos 2, sería 0.01 moles de cloruro de hidrógeno por litro. Si le pongo menos, 10 veces menos, 0.00, pongamos 100 veces menos, sería 10 a la menos 4, 0.001, otra vez, 3 ceros y el 1, de moles, aquí sería moles, por cierto, moles de H, moles, mol de H, en un litro, ¿cuál va a ser el pH? Logaritmo de 10 a la menos 4. ¿Cuánto es? 4. pH de 4. También es ácido. Ácido es cualquier cosa que sea menor de 7. Cualquier cosa que tenga un pH menor de 7 es un ácido. Cualquier cosa que tenga un pH mayor de 7 es una base. ¿Qué pasa si tengo yo 10 a la menos 6 de cloruro de hidrógeno, moles de cloruro de hidrógeno, de protones, por litro? El pH, o el logaritmo, de 10 a la menos 6, ¿cuánto es? 6. ¿Bien? Sigue siendo ácido, pero no tan ácido, ya está más cerca. Pero, ¿cómo sé que es? ¿Qué tan ácido es? ¿Realmente es mucho o poco? Recuerden que lo que sería neutro es esto es neutro. Lo que tiene pH 7 es neutro. Esto es ácido, pero ¿qué tan ácido es? 10 veces más ácido que el agua. O sea, no es poquito. No es poquito, es 10 veces, no es una vez. No es una unidad de 6 a 7. No cambió 1, cambió 10 veces. 10 veces más ácido este que este de acá.
Bueno, el pH del agua de una botella común y corriente, el pH del agua, debido a que tiene ácido carbónico, el ácido carbónico se disuelve del agua y entonces le pone más protones, el pH del agua de adeveras es 6.5 aproximadamente. O sea, ligeramente así, debido al ácido carbónico. Este es el agua que bebemos. Si el agua está a pH 6, ya está muy ácida. No nos puede hacer daño. Porque no es .5, es .5, nada, no. Es logarítmico, exponencial, en fase 10. El pH del plasma sanguíneo, pH de la sangre humana, por cierto, porque no sé si es sangre de rana o de elefante o de ballena, no sé, pero el pH de la sangre humana es de 7.4. Imaginen que el pH esté a 7.2. ¿Será malo? Sí. Esto se llama acidosis metabólica. Y hay que llevar a la persona al hospital. Pero si nada más es 0.2, nada más. Es logarítmico. O sea, es asintótico. Baja de un millón a 100.000, a 10.000, a 1.000, a 100, a 10, a 1, cada orden de magnitud de pH. O más si aumenta. Aumenta o disminuye, dependiendo de si aumenta. Si hay más protones o menos protones. Pongamos que el pH de la sangre está en 7.6. Esto se llama alcalosis. Y tendría que llevar a la persona al hospital. El pH del océano. El pH de... ¿Quién es hidrobiólogo? ¿Quién va para hidrobiología? ¿Allá? El pH de los cuerpos de agua, de donde tomamos el agua potable, está alrededor de esto, 6.5. Si está 6.4, quizá lo que sucedió es que cayó lluvia contaminada por residuos de petróleo, por combustión de residuos de petróleo. Muchas formas de petróleo, o el petróleo que se extrae de muchos lugares, tiene azufre. Cuando se quema, produce óxido de azufre. Cuando reacciona con el agua, del vapor de agua de la atmósfera, forma ácido sulfúrico. Y cuando llueve, llueve ácido sulfúrico. También tiene nitrógeno. Cuando se oxida en el motor de un automóvil, como gasolina o como diésel, o en una caldera que está calentando algo, tal vez en una termoeléctrica, oxida el nitrógeno y produce óxido de nitrógeno. El óxido de nitrógeno reacciona con el vapor de agua en la atmósfera y forma ácido nítrico. Y cuando llueve, llueve ácido nítrico. Llueve ácido nítrico, llueve ácido sulfúrico, caen los cuerpos de agua, lagos, ríos y se acidifican. Y ponen en riesgo la vida de los organismos que estén en ese cuerpo. Bueno, no hay problema, en el caso de los océanos el pH es de 8 y hay mucha agua oceánica, toda salada, pH de 8 aproximadamente, de hecho es un poco más mayor que 8, quiere decir que es alcalina, es básica, ¿eh? O arriba de 7 es alcalino o básico. Bueno, desde 1957 se ha estado registrando ya de manera sistemática en diferentes lugares del mundo por organismos como la Administración Nacional Oceánica y atmosférica de los Estados Unidos. Se hacen estudios oceanográficos, se miden, les llamamos parámetros físico-químicos,
se mide temperatura, se mide turbidez, se mide transparencia, se mide densidad, se mide pH del agua. Y desde entonces está registrando una disminución en el pH del océano. Debido a que cuando quemamos petróleo, no importa si tiene o no nitrógeno, tiene carbono. Y cuando se oxida, se forma dióxido de carbono, el cual reacciona con el agua y forma ácido carbónico. El dióxido de carbono está en la atmósfera, está en el océano y está en contacto la atmósfera con el océano. Y debido al movimiento del agua y al movimiento del aire, los gases de la atmósfera se disuelven en el agua. Gases como el oxígeno, por eso puede haber vida que respira en los océanos, debe haber oxígeno disuelto. Se forma esa unión porque el oxígeno del aire, así es, puede formar lo que se llaman puentes hidrógeno con el oxígeno del agua y luego se disuelve. Algo similar sucede con el ácido carbónico, con el CO2 o CO. Es el dióxido de carbono, también forma puentes hidrógeno con el agua o se disuelve. Además reacciona químicamente y forma ácido carbónico. H2CO3. ¿Bien? Este se disocia y forma dos protones más CO3 con dos cargas neutras. Son estos dos protones los que se disuelven en el agua oceánica y disminuyen el pH. El problema es que también cuando disminuye el pH, metales alcalinos o alcalinoterros, como el calcio, se disuelven y el calcio forma carbonatos que son los esqueletos de los invertebrados marinos, como los corales. Entonces, si disminuye el pH del agua oceánica, los invertebrados con esqueletos con base en carbonato de calcio ven comprometida su existencia. Y sí está afectando actualmente la disminución del pH oceánico debido al aumento en la concentración de dióxido de carbono atmosférico, la vida en los arrecifes coralinos en el mundo. Es un fenómeno que se comporta de manera exponencial y de manera asintótica, como lo hemos visto en el caso de los límites. ¿Cuál es el límite? Depende del pH de la disolución de los compuestos como el carbonato de calcio. Y no solamente eso, es un ejemplo. Otros ejemplos de reacciones o de fenómenos están, por ejemplo, las reacciones enzimáticas. En las reacciones enzimáticas típicamente cambiamos la concentración de sustrato a la enzima y medimos la velocidad de reacción, le llamamos velocidad inicial. ¿Sí? Las curvas son asintóticas, pero en lugar de ser como las que vimos hace rato, que son como esta, son curvas de esta naturaleza. Una vez que pone uno los datos experimentales, son curvas de este tipo. Quiere decir que conforme aumentamos la concentración del sustrato, aumenta la velocidad con la que funciona la enzima. Cualquier enzima de cualquier organismo, no importa cuál sea el órgano en el que se encuentre, en el tipo celular, todas, lo que puede variar es la forma de la curva. Puede ser más alta, puede ser más baja, pero todas tienen la misma forma. Quiere decir que tienden a valores límite de B, perdón, límite de la velocidad inicial cuando la concentración del sustrato tiende a un valor conocido como Km o constante de Michaelis, que es la constante de afinidad de la enzima. Entonces, esto es el modelo de
reacciones de estudio de las reacciones enzimáticas descrito por Michaelis y Mendel, que es un modelo descrito, descubierto hace alrededor de 100 años y que sigue explicando cómo funcionan las enzimas en los estudios, básicamente. Lo importante es entonces entender estas formas, y son gráficas asintóticas también. Otros fenómenos en los cuales podemos demostrar también la validez de fenómenos reales o la invalidez o la no validez de otros fenómenos son, por ejemplo, si a ustedes les dicen que preparen una solución de una sustancia para usarla como medicamento, la cual van a disolver o a diluir, pero la disuelven en un solvente. Puede ser agua, puede ser etanol, por ejemplo. Y de aquí hacen diluciones centesimales. O sea, ya no de 10 en 10, sino de 100 en 100. Por ejemplo, supongamos que usamos una mol de la sustancia, que sea cualquier sustancia, una mol. Esta mol la diluimos, una mol por un litro, una molar sería la unidad química, la diluimos 1 en 100. Tomamos una parte de esta y le ponemos 99 de agua o de etanol. ¿Cuál es la concentración de la dilución 1 en 100? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda esta la solución? Sería, si era 1 mol, va a quedar, luego vamos a ponerla aquí abajo, 0.01 molar. Así se pone molar, mol en mayúscula. Mol entre litro es igual a M mayúscula, molar. Pero le dicen, no, ¿sabes qué? Ah, por cierto, a esta le llaman 1C, solución 1C. Pero le dicen, no, ¿sabes qué? Para que esta sustancia que te estoy preparando, que te vas a preparar, te cure, llévala a 30C. Y esta era el medicamento. El medicamento, es decir, la sustancia que te va a en la cual se va a basar la terapia de médica para sanar. ¿Bien? ¿Qué significa? Que hay que hacer 30 veces estas diluciones. Si la 1C fue pasar de 1 molar a 0.01 molar, ¿cuál sería la 2C? La 2C sería 0.0001 molar, porque es 100 veces o dos ceros más que la anterior. Es más, me va a convenir empezar a hacer expresión de tipo exponencial. Sería la 3. C sería 10 a la menos, si esta es 10 a la menos 4, 10 a la menos 6 molar sería igual a 3C. Bien. Eh, 4C sería 10 a la menos 8 molar. 10 a la menos 30C sería menos 10 a la menos 6 por 30, más bien 30 veces. Eso, si no me equivoco, sería algo así como 10 a la menos 60, ¿no? Si no me equivoco, esto sería igual a 30C. El detalle es que si yo empecé con una mol de cualquier cosa, es el número de Avogadro.
número de abogado. ¿Y cuál es el número de abogado? 6.02 por 10 a la 23. Que, por ejemplo, si fuera una mol de cloruro de hidrógeno en agua, sería 6.02 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de hidrógeno. Quiere decir que si yo lo paso a pH2, que es 10 a la menos 2, que equivale a 1C, tendría entonces ¿cuántas moles? Pues 100 veces menos, sería... Bueno, ¿cuántas partículas? ¿Cuántas moléculas de cloruro de hidrógeno? Sería 6.023 y le resto 2 por 10 a la 21. Siguen siendo muchos. ¿Cuánto es esto? 6.023 por 10 a la 6.02 por 10 a la 23. Es 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olvidémonos de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Ceros. Separo por comas cada 3, cada 3, cada 3, cada 3. Cada 3 son 6.000 trillones de moléculas de cloruro de hidrógeno. Son muchas. 6.000 trillones de moléculas de cloruro de hidrógeno. Por ejemplo, una mol de agua sería esa cantidad de moléculas de agua. ¿Cuánta agua es? Ya, pues, al ser mucho, nos ahogamos en una mol de agua. Una mol también es el peso molecular en gramos. En otras palabras, si el agua es H2O, ¿cuánto pesa el agua? ¿Cuál es su peso molecular? 14 de oxígeno y 2 de 1 de cada hidrógeno. Sería el peso molecular del agua, son 18 gramos por mol. Son peso molecular del agua, son 18 gramos. La densidad del agua es 1, un gramo por mililitro o un kilogramo por litro. Si un litro de agua pesa un kilogramo o tiene una masa de un kilogramo, un mililitro de agua, su masa es un gramo. 18 gramos de agua, ¿qué volumen ocupan? 18 mililitros. ¿Cuántos son 18 mililitros? ¿Tienen una idea? ¿Conocen las jeringas de 10 mililitros? Las jeringas de 10 mililitros tienen un centímetro de diámetro y tienen 10 centímetros de alto. Bueno, 18 mililitros serían una jeringa llena y una más hasta 8 mililitros. O sea, menos de dos jeringas de 10 mililitros es una mol de agua. Esta cantidad idiota de agua son 18 mililitros. O sea, no es mucho, realmente. Aún así, una mol de ácido clorhídrico en un litro tiene un pH de 1. ¿Y eso qué es? Más ácido que el ácido de una batería. De cada. Y si le meten el dedo, se quedan sin dedo. ¿Sí? Que las baterías no tienen ácido clorhídrico, pero es equivalente. pH 2, el pH del jugo gástrico. ¿Ya han visto lo que pasa cuando ponen cualquier alimento en jugo gástrico? Se digiere, se deshace. Es más, no muy lejano a este, 2.2, el pH del refresco de cola. Allá ustedes. Por eso es que es mejor ponerle whisky, ron. Sí. Es bueno para la salud. No del hígado, pero sí de la mucosa gástrica. Ok. pH 4. O sea, 100 veces menos ácido.
vinagre. En realidad es un poco más, un poco menos ácido, 4.2, 4.3. PHC ya dijimos agua acidificada por contaminación. ¿Bien? Entonces ya tenemos idea de qué sustancias pueden tener estos pHs. Y la cantidad de protones que habría en este. Ahora, regresemos a esto. 30C. 30C. 10 a la menos 60, perdón. Si para pasar de 10 a la menos. De 10, de 1 molar a 10 a la menos 2 molar, pH 2. Pasé de 6 a la 23 a 10 a la 21. Cuando paso a 2C, ¿cuál es ahora el exponente? 6 a la 19. 6 por 10 a la 19. Para la 3C sería 6 a la 17. Cada dilución centesimal estoy disminuyendo el número de moléculas en 100. En dos órdenes de magnitud. En 100 veces. No, no en 100. En 100 veces. No 100 moléculas. En 100 veces menos. Entonces, paso de 10 a la 23, a 10 a la 21, a 10 a la 17, 15, 13, 11, serían los números no, exponentes no, 11, 9, 7, 5, 3, 1. ¿Cuántos llevo? 21, 19, 17, 15, 13, 13, 11, 9, 7, 5, 3. O sea, cuando llego a la 11C, me queda 6 por 10 a la 1, es decir, 6 moléculas en un litro. Y apenas voy en 11C. Me dicen que para que el medicamento haga efecto, debo llevarlo a 30C. ¿Cuántas moléculas tiene? Ninguna. Me va a volver a insultar por ahí más de una persona, pero esto es el principio para la preparación de sustancias, le llamo yo, homeopáticas. Entonces, al menos en la teoría química desarrollada desde el siglo XIX y verificada todos los días en todos los laboratorios químicos y farmacéuticos, farmacéuticos del mundo, no solamente eso, verificado a través de las experiencias de la medición de sustancias en cualquier parte del planeta Tierra, sean líquidos, sólidos o gases, esta teoría que explica a todo ese universo existente no explica esto. Ya no tiene sustento químico. Tampoco tiene sustento. Bueno, la herramienta matemática me permite demostrar que no tiene sustento químico. La teoría de lo del límite en matemáticas me permite mostrar que no hay sustento químico. Y los organismos funcionan con base en las leyes de la química. Ya sea en su estado de equilibrio metaestable, o llamemos de estado estacionario, a eso se llama metabolismo. El metabolismo depende de las leyes de la química. Funciona con base en las leyes de la química. Sí, funciona con base en las leyes. Cualquier cosa que no se puede explicar con base en esta teoría, pues hay que ponerlo en muy seria duda. Por no decir que es francamente falaz. Son tres ejemplos de para qué nos sirven los conceptos, las herramientas de la matemática de los límites en la naturaleza. Para bien o no tanto. Bueno, nos vemos en mañana.